tomaron ya protesta los comités escolares de salud para el arranque de filtros escolares para la prevención de la influenza aquí en la capital de Chiapas. Carlos Morales Vázquez, presidente municipal, destacó y agradeció el apoyo de la sociedad estudiantil para coordinar esfuerzos con las autoridades, destacando la prevención. Se trabaja, dijo, en la contenerización de la ciudad, mencionando que la meta es instalar más de 9.000 contenedores en toda la ciudad, además de mencionar diversas campañas de limpieza, como son descacharramiento, recolección de llantas inservibles y desasolves, todos enfocados a cuidar la salud de los ciudadanos. José Guadalupe Dantori Córdoba, jefe del Departamento de Promoción a la Salud, reconoció el trabajo realizado desde el ayuntamiento, destacando la coordinación interinstitucional. Se entregaron a 20 escuelas reconocimientos como limpias y libres de criaderos, en donde personal del programa Vectores del municipio realizó la promoción de la campaña Lava, Tapa, Voltea y Tira, acciones de control avario y fumigación con la participación activa de la comunidad estudiantil. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.